La ANDI existe hace 74 años, es el gremio más importante, más grande del país, representa 1.200 compañías que en su conjunto son el 55% del PIB del país. Lo que hacemos es vocería, trabajar con el gobierno, trabajar con la academia, ser un articulador para precisamente lograr la mejor competitividad del país. El principal reto que se tiene cuando se habla de transformación digital no es la tecnología, es el cambio de mentalidad. No importa el tamaño, el sector o lo que se quiera hacer. El modelo de negocio lo que más necesita es un liderazgo y para eso el cambio de mentalidad. Si no se tiene un cambio de mentalidad, uno puede invertir en tecnología y va a tener serios problemas porque necesita el liderazgo. Lo que hemos hecho es crear la vicepresidencia de transformación digital hace 2 años con un propósito muy claro. Queremos que Colombia y los empresarios sean digitales. Entonces lo que hacemos como agenda es trabajar para que el gobierno sea digital y de esa manera articular muchos esfuerzos que pueden ser desde facturación electrónica hasta temas de conectividad. Desde la ANDI tenemos diferentes programas desde la Gerencia de Innovación que están encaminados precisamente a hacer mucho más sofisticado el aparato productivo. Esta sofisticación puede ser desde el desarrollo de nuevos productos o servicios que satisfagan nuevas necesidades o necesidades que existan en el mercado, pero también a ser mucho más eficientes en sus procesos. Por ejemplo, yo lo ahorro tiempo cuando hago pedidos por algunas aplicaciones, en el uso de muchas aplicaciones para mercar, para comprar, para acceder a información, para estar al día de las noticias y de la actualidad del mundo. Desde la ANDI queremos que las compañías entiendan que el mundo cambió. El consumidor, el ciudadano, el ecosistema es digital y detrás de eso su modelo tiene que ser diferente. Esto es un proceso de cambio, es lento y requiere que la gente simplemente pues se atreva. Aquí hay canales que brindan la seguridad para hacerlo, portales que brindan la seguridad para hacerlo. Es cuestión de poco a poco ir intentándolo. La importancia de la transformación digital es que precisamente el mundo cambió. El vaso está medio lleno en Colombia. Estamos entrando a competir con ecosistemas en diferentes partes del mundo y si uno no hace transformación digital, va a perder visibilidad, va a perder mercado y va a perder algo más importante, que es utilizar la tecnología para mejorar la calidad de vida.